que en el transcurrir del tiempo se vino consolidando la marca, todo eso, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que caracteriza justamente a Hero Sport? Bueno, aquí en el departamento de Pando, ciudad de Cobija, ya vamos hace 2 años que estamos acá, recibimos buenas recomendaciones por parte de nuestros clientes y eso es bueno y nos sentimos muy felices por eso, ¿no? Lo que le caracteriza a Hero Sport es justamente la calidad de nuestras motos, los precios que tenemos y más que todo la confiabilidad que están dando los clientes para con nosotros, ¿no? Y eso es uno de los puntos que nos caracteriza, es el trabajo que venimos llevando con cada uno de los clientes que tenemos. Claro, definitivamente, ¿no? Cuando hablamos de moto, uno ya dice, ¿no? Combustible, la calidad, obviamente, ¿no? Tengo una moto que nos dure. Pero, a ver, un poquitito ya entremos en lo que caracteriza a uno de los modelos de lo que es Hero. Diana, a ver, ¿con cuál comenzamos? Bueno, nosotros Hero Sport tenemos variedades de modelos, ¿no? Tenemos una que se destaca bastante en el mercado, como es la motocicleta Eco 50. Un poquito más cerca, amigo. Eco 50, que es la motocicleta para trabajo, ¿no? Es una de las más vendidas que nosotros tenemos hoy por hoy. Entonces, por los mismos señores mototaxistas que son también uno de nuestra gran clientela que tenemos, entonces ellos están muy felices que la moto... ¿Qué modelo es que estamos viendo en pantalla, Diana? Esa motocicleta es la nueva que queremos, es la nueva motocicleta, que justamente por eso es que estamos aquí, para hacerle la cordial invitación a toda esa gente linda de Cobija el día sábado en las afueras de nuestras oficinas. Ya es una moto actualizada de 160, hoy por hoy está actualizada, ¿no? El sábado va a ser el lanzamiento oficial. Nos referimos justamente a esa moto que usted está viendo, bonita, ¿sí? Moderna, como la gente quiere, ¿no? A la gente le gusta siempre, ¿no? Que las empresas innoven, que muestren modelos diferentes. Pero ojo, el detalle es que puede cambiar el modelo, pero la calidad se mantiene en todo sentido. ¿Qué característica tiene esta moto? Claro que sí, Ronald. Por ejemplo, basándonos justamente en ese modelo, es un modelo que ya veníamos trabajando antes, pero pensando justamente en el cliente que es más, un poquito le gusta de más calidad la moto, la cilindrada. ¿Esta es 160? Vino este modelito 160. Ya. 2025, está actualizada. Inyección electrónica, tiene ahorro del combustible. Y bueno, prácticamente nos llegó en ese color que estamos mostrando. Un color elegante, un negro gris mate. Yo creo que es uno de los colores que más prefiere la gente, ¿no? No sí. Sé, ustedes que justamente es? Sí, justamente ¿sí? Por eso que mostré ese color. Ya. Claro, hay que darle el gusto a la gente, quiere una moto negra, ¿no? Pero también el diseño que tiene me llama mucho la atención. Bonito el diseño que tiene esta moto. ¿El lanzamiento va a ser dónde? ¿A qué hora? ¿Qué va a haber en ese lanzamiento? Porque, ojo, que cuando hacen este tipo de actividades, la gente de Hero, de verdad, uno queda sorprendido porque siempre traen cosas buenas y esto llama la atención a todos los que van. Y ojo, ¿no? Uno queda feliz porque hay muchas cositas dentro de lo que significa cada lanzamiento. Me imagino que en este caso no va a ser la excepción, que se va a tener sorpresa para la gente. ¿Qué es lo que va a haber? A ver, un poquitito orientemos. Claro que sí, como decía justamente mi colega, ¿no? Va a ser afuera de lo que es la oficina, ya. En la avenida 9 de febrero, frente al surtidor okay. Tajibo. Vamos a estar partiendo a partir de las 8 de la noche. Vamos a dar varios puntos, vamos a dar características más de la moto, nuestros precios, nuestros requisitos, la accesibilidad de poder sacar esa moto. ¿Se puede sacar crédito? Al crédito y al contado, cualquiera de las dos opciones que tenemos, ¿no? Qué bueno. Claro que sí, va a haber muchas sorpresas ahí, pero lo invitamos a que puedan estar presentes. ¿Quieres saber? Así. ¿O no, Diana? ¿Qué dice? Es así, ¿no? Nuevamente reiterar la invitación a toda esa clientela y a la que invitarlo a que venga a formar parte de nuestra empresa, de nuestra marca, que es oportunidad de adquirir su motocicleta soñada, ¿no? No, ¿quién no quiere tener una moto que sea económica, que le consuma poco combustible? Siempre, ¿no? Que sea de un modelo bonito, el color, y eso lo tiene
Hero Sport. Así que tome en cuenta esta sugerencia y asista. 8 de la noche comienza este sábado en la avenida 9 de febrero, diagonal a los Quiro Los Tangibles. Ahí va a comenzar la gran fiesta, la gran presentación, el gran lanzamiento para que usted vea este modelo actualizado de Hunk, 160 centímetros cúbicos de cilindrada. Una moto que usted está seguramente, ¿no?, siempre sueña, no deje de soñar y haga realidad ese sueño en el Hero Sport. A ver, ¿alguna novedad que se tenga también? ¿Alguna cosita por ahí para que la gente vaya? ¿Servicio mecánico? Claro que sí, vamos a estar explicando justamente nuestro mantenimiento, la garantía que tenemos y que brinda la moto. Ya una vez el cliente acceda a lo que sea ser parte de lo que es la familia Hero Sport, uh-huh, nosotros le brindamos esa garantía. Le explicamos el servicio técnico que tenemos también por parte del taller, ¿no? Ah, seguramente hay esta pregunta, que porque si no conocen, ¿no?, la marca esta. ¿Marca qué industria es? Hindú, de la India. Ahí está. Eso porque es chinito, ¿no? O sea, no, es hindú la procedencia que tiene. Así que no está de más, el sábado acuda para que así usted vea, participe de esa fiesta que se va a vivir, se va a tener, va a conocer así a detalle de este modelo actualizado, reitero, ¡pum!, 160 centímetros cúbicos. Diana, ¿algo más que quiera decirnos? Solo agradecerle y nuevamente no los esperamos el día sábado para que nosotros le podemos dar mejor información sobre nuestra nueva motocicleta que va a estar en lanzamiento y por qué no, ¿no?, de los otros que también, por si en caso le llega a interesar. Muy bien, John. Claro que sí, lo esperamos, gente de Cobija, vamos a estar esperándolo a partir de las 8 de la noche. Ronald, muchas gracias por la cobertura y nada, sean parte de esta bonita actividad y parte de lo que es la familia de Hero Sport. Muy bien, ya está dicho todo, los esperamos el sábado. Nos vamos a la pausa, amigos, enseguida volvemos con más.